¡Párate! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Buena! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal, Porteros TV. Mi nombre es Víctor y en el video de hoy les traigo el review y playtest de un modelo más de la marca mexicana por excelencia, Rinat. Este modelo se llama Lexus Pro y de manera exclusiva se venderá en rinatstore.com y en la tienda física de Rinat en León, Guanajuato. Y bueno, ya saben que si lo quieren adquirir, les dejo el link en la descripción de este video y también que pueden utilizar mi código de descuento que estará apareciendo aquí en pantalla y también se los dejo en la descripción. Así que bueno, vamos a comenzar el análisis de estos guantes desde el dorso, que podemos ver que viene montado en un neopreno ligero y frecuenciado, así que en la parte inferior se siente ligerito. De igual forma nos encontramos una aplicación de látex de gran volumen con paneles de absorción en la zona de los nudillos y también en los dedos. Créanme que este guante se puede apreciar como un guante semiarmado, ya que es ligero de la parte inferior del dorso y un tanto armadito en la parte superior. Obviamente no contiene varillas, así que pues bueno, es un punto a considerar. De igual forma podemos ver textil transpirable cerrado en negativo que va entre los dedos. Y pues bueno, hay dos colores de este modelo, el blanco y este azul en su totalidad. La muñequera es elástica que ajusta bastante bien y se complementa con un cintillo de una sola pieza hecho de 100% látex natural frecuenciado y que la verdad ajusta bastante bien. Creo que esto es de lo más que me gusta de este guante y obviamente viene con la tecnología ProFit que ayuda a calzarte el guante y pues obviamente esto es un punto a favor. Y en cuanto a la palma nos encontramos el Latex X Wet and Grip, esta formulación que ya la vimos en los guantes de Chuy Corona, la cual a mí me gustó en lo personal. Obviamente hay que tenerla lo más saturada de agua posible y también cabe mencionar que pues la durabilidad no es lo fuerte de este modelo, aunque sí el agarre, vuelvo a repetirlo, sobre todo en condiciones húmedas. Yo de hecho este látex ya lo utilicé en una cancha de tierra y me fue bastante bien. No se me desgastó como yo pensé que lo iba a hacer, pero ojo que también la técnica de caída importa. Aunque el modelo blanco sí trae la formulación AXG, esa es la única diferencia que podemos ver en este Lexus y en el otro, obviamente además del color. Viene montado en un corte híbrido roll flat, que vemos el flat en los dedos centrales y el roll en los dedos índice, meñique y en el pulgar, el cual viene envuelto y eso hace que tengamos una muy buena zona de contacto con el balón. En mis impresiones sinceras, la verdad es que es un guante pues bastante interesante, digámoslo así, ya que lo noto como un tanto clásico, pero con ciertas incorporaciones modernas y que al principio quizá lo puedes sentir y ver un poquito raro, pero conforme lo traes en el uso te da muy buenas sensaciones. De hecho me recuerda al Canserbero, que son situaciones o sensaciones, más bien dicho, bastante similares. El contacto con el balón es bastante bueno y el guante va de menos a más. Sobre todo hay que saturarlo de agua y creo que eso es un punto a considerar. La muñequera es de lo que más me gustó, ya que una muñequera de látex 100% te echa paro, ¿eh? Quizá puedas sentir un poquito holgado la parte inferior del dorso, ya que es una zona bastantita ligera. Pero en general el guante da buenas sensaciones, sobre todo ya en el uso. Así que bueno, porteros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden adquirir este modelo o lo que ustedes necesiten en rinatstore.com y pueden utilizar mi código de descuento, incluso ese jersey que traigo ahí que está bastante chido, el Tritón. Y pues bueno, sin más, mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima. Dale, despega. Eso es. Bueno, sale. Ahí estoy. ¡Vámonos! Cruzo y alargo. Eso es. Sale, lo mismo del otro lado. Sale, cruzo y alargo. Eso es. Vamos, mejor las manos, cabrón. Sale.
sale, cruzo yo largo. Espérate, sale, ahí está, sale, cruzo yo largo. Eso es, cruzo, ataco, párate, eso es, vamos. Ve, 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 buena. Párate, eso es, vamos. Baja, baja, baja. Bueno, ve, coordino, hop, hop, párate, eso, vámonos. Baja, baja. Recorres muy alto, cabrón. Ya desde que vienes acá, vienes recorriendo aquí, papá. No es lo mismo hacer aquí tu lance que acá y todavía bajar. Ve, sale, sale, explosivo, explosivo. Párate, eso, bien, basta ya, sale. Ah, qué diferente. Ve, eso es, cruzo, ataco, perfecto, párate, no importa. Ve allá, ve allá, ve allá. Vamos, eso es, va. Párate, eso es, vámonos. No te miras, sale. Bueno, va, eso es, sale, va, va. Párate, vamos. Encima. Sale, baja, baja, baja. Buena. Párate, eso es, sale. Mano cambiada, mano cambiada. Eso es. Párate, eso es. Ven, ven. Mano cambiada. Buena, es correnal. Listo. Va. Eso es, párate. Ven, ven. Bueno. Párate, eso es, ven. Ven, 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 ven. Buena. Párate, eso. Ven. Ven, 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 buena. Párate, ven, 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 buena. Buena, párate, ven, 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 mano cambiada, buena.